llaman de ti, llama a la leona. Y si no, pregúntale a la defensa de December como lo tienen corriendo. Bueno, al maestro no, al maestro lo tienen maravillosamente y le ha ido muy bien al maestro en estos últimos años. Y mira, ahora va a tener un concierto en... ¿Qué dice el maestro? Soy el mismo estúpido. Quisiera lo quisiera, siempre termino haciendo el ridículo. El único que puso todo en juego y fue el que se jodió. Ah. Soy el mismo estúpido. Ya sé, December se casó. Se casó el maestro. Esto puede ser una manera de tratar de pasar todos los bienes a nombre de la mujer para no tener cómo pagar la demanda, porque además sabe, el maestro sabe, su defensa sabe que quien está ganando el caso no es él. Felicidades al maestro por esto maravilloso. Yo le recuerdo al maestro algo. Las leyes definirán, pero recuerde que usted es un artista, que usted compone y usted recibe cheques de derechos de autor. Sobre eso se puede ordenar que yo reciba, tú sabes, mi calderilla hasta que se complete el pago que la corte decida. Si es que yo ganara el caso, si es que no lo ganara, bueno, pues mala suerte para mí. Pero ni el matrimonio ni nada desviará todas esas cositas que sabemos que están, ¿ok? Bueno, felicidades al maestro, que también tiene concierto en Suiza muy pronto. El maestro se presentará en la discoteca, según él, más grande de Suiza, porque el maestro se presenta siempre en el mejor lugar. El maestro nunca se ha presentado en un tugurio. Bueno, sí, en la Paladar de los Bordón, sí. Deja ver. Buenos días, mi gente, un día bien especial para mí. Pero también aprovecho la oportunidad para invitar a toda aquella gente que está en Lausanne, Suiza. El día 6 voy a estar ahí con DJ Don Pepe en MAT, la discoteca más grande que tiene toda Suiza. Los quiero, ahí los... Bueno, felicidades. Se va para la discoteca Don Pepe en Suiza, pero estará en Suiza o el maestro está en otro lado y no sabe si es... Ah, Don Pepe es el DJ. Que se vayan para la... No, chicos, que se vayan para la discoteca en Suiza a verte cantar y todo, pero si es la discoteca más grande, el buchito de cubano que hay en Suiza, ¿para qué va a ir a la discoteca más grande a presentarse? Si en Suiza lo que hay son 45 cubanos, más o menos. Ah, 44, porque yo tengo a Tani aquí. Ahora mismo hay una cubana menos en Suiza. Así que suerte, maestro, con esos conciertos y todo. Que le vaya muy bien y en el matrimonio ni se diga, ¿eh? Que reine sobre usted la paz eterna y sobre todo de ella para usted, porque ella es la que debe tener mucha paciencia con usted.